alta a rico o de, bienvenido. O de baja a media alta y tal y cual. Y bienvenidos. Que... Qué mal calculáis, ¿eh? No sé cómo lo hacéis, pero... Bienvenidos, salchichillas, a un nuevo directo. Lo bueno es que pensaba que había petado el servidor otra vez y iba a tener que volver a ponerlo en Japón, pero ya veo que no, que va todo perfectamente. Así que nada. Aún así, vosotros veis mi parsec y veis cuando termina la movida, cabronazos. Yo no estaba viendo nada. Ya veo, ya. No pasa nada, esta vez no ha pasado nada demasiado grave. Nadie ha dicho que mata a nadie ni nada. Bueno, de Pitic vamos 1-1. Perfectísimo, entonces. Habrá que desempatar en el próximo directo. A la siguiente hablamos los dos a la vez y ya está. Venga, va. Seifer, la intro... Esto no es una intro. La intro la pusimos en el anterior directo y la puedes ver sin que haya nada en medio. Esto simplemente son escenas de la intro, pero puestas por poner. en un orden aleatorio. O sea, quiero decir que si queréis ver la intro, está en el primer directo, se ve perfectamente, está guay y no la tapé. Normalmente cuando pongo intros y cosas no suelo tapar con el chat ni nada. Bueno, buenas a todos y oye, vamos a ir siguiendo por donde lo teníamos, a ver qué pasa. Buenas Henry, Evil, Fabián, Oscar y todos los que están por ahí. Y vamos a ver cómo avanza esto, a ver a dónde llegamos hoy. A ver. Por lo pronto espero que ahora funcione el juego bien, porque... A ver, el juego funciona bien, no voy a ponerle pegas, la versión de Steam y eso todo perfecto. El problema es que siempre nos da algún rollo con los mandos, pero yo creo que también es más rollo por el Steam, o sea, por el parse que por otra cosa. Que como te cambia ya el orden de los inputs, de qué mando ha entrado primero, no sé qué, ya es un jaleo. Pero bueno. A ver, si se ve. Igual no se ve y empezamos ya con las vanguardias. A ver, te digo. Estoy esperando a que me lo carguen en el móvil. Se ve. Vale. Ah, vale. Se ve. Pues nada, pues ya estamos. He subido 5 niveles a todos los personajes. No voy a mentir, esta vez no he farmeado. Usé un objeto de esos de... O sea, iba a subir 5 niveles farmeando y en vez de eso he dicho, pues uso el objeto, a tomar por culo. Y ya está, me ha ahorrado el tiempo. O sea, aquí ni engaño ni hostias. O sea, si tienes un objeto y me puedo ahorrar pues la media hora que me iba a costar estar farmeando, pues me la he ahorrado. Pero Ken, ¿y los objetos que podíamos haber conseguido? Nada. Ken, nada. Ya no eres un trugado. Hemos salido perdiendo, de hecho, tienes razón. Porque todos los tropeos los hemos perdido. Y el dinerito... Ya, ahora vamos peor de lo que deberíamos. ¿Ves? Es que hacer trampas nunca es bueno, gente. Pero da igual, me ahorró... Pero da igual porque Ken no se arrepiente. Me ahorró como una hora, así que para mí ya es suficiente. Bueno. Que por cierto, en esta foto tengo la pipa súper pequeña. Hola. Es que es extensible de esas. No lo sabía. Extensible. Sí, de esas de que el pitorrito le das un poquito, lo que no sé es cómo le das, ¿sabes? Yo creo que sopla hacia afuera y se extiende. Bueno, pues acabamos de terminar estas ruinas y teníamos que volver, así que vamos a ver qué nos cuentan. Uy. Pues de momento no dice nada. Venga, a ver si a todos les funciona el personaje, que eso estaría bien también. Ya no me acuerdo cómo se juega esto. Solo sé que con el círculo se pega. A ver, igual soy... Sí, hostias, que nos hemos dejado al niño puesto. Y nadie me dice nada, bueno. Qué asco, chaval. ¿Quién? ¿Qué pasa? No te va el mando, ¿no? No, sí que me va el mando. Lo que pasa es que... como que... estoy oyendo el directo 2 veces. Y no sé si soy yo. Hombre, has ido a mirar a ver si se funcionaba, ¿te acuerdas? Sí, pero lo tengo muteado. ¿Seguro? Pues... ¡Ah! ¿Qué? Te lo juro, estaba muteado, lo he desmuteado y lo he vuelto a mutear. Claro, pero es que yo ya sé que no soy yo. ¿Quién es quién? Vale, yo soy el número 1, el personaje número 1, jugador número 1, Alexandra es el jugador número 2 y Bepitik el número 3. No digo el personaje porque seguramente vayamos cambiando, así que hay que dar un mejor gol el número. Pero bueno, de momento Bepitik es el perrete. Yo soy el perro. Rita, ahí está. ¿Y quién es Yuri? Pues el perrete de Pitic, ¿quién va a ser? Yo soy el protagonista. Menos cuando... Aquí también soy yo, ¿eh? Porque cuando vas por el mapa puedes elegir al que quieras, pero no es como bueno, en el... Técnicamente ahora soy yo. Sí, pero lo estoy moviendo yo, para que la gente sepa. Aunque bueno, si luego hago alguna liada, sí que os digo que eres tú. Si te hace ilusión. No mucho. Un momento. Vale, tenía que asegurarme de que no estoy muteado en todo el directo. 士の要請なら他の魔導士が動くだろうし、もうハロルに戻ったんじゃない？そんな。で、疑いは晴れた？リタは泥棒をするような人じゃないと思います。思うだけじゃやってない証明にはならねえな。でもいいよ、かばってくれなくて。けど本当にやってないから。まあお前は泥棒よりも研究の方がお似合いだもんな。ユーリは素直じゃないんです。変なやつ。警備に連絡してくるから先に私の研究所戻ってて。Hostias. A ver dónde estaba su laboratorio. Creo que era su casa esa perdida de la mano de Dios. Yo creo que estaba a mano derecha. Sí, en plan en una casita de mierda. Que por cierto, un resumen del capítulo anterior o algo, que yo ya tengo una edad y me pierdo en estas cosas. Vale. Estábamos... Bueno, que lo haga Alexandra mejor. Iba a decir, Oscar, está el traje de Mitsurugi. Para el prota, para Yuri. Del Tekken creo que no hay ninguno. Dijeron que había uno de Lilith, pero no sé si fue un troleo. No lo sé. Podría ser, teniendo en cuenta que hay de Mitsurugi. ¿Hay alguno más? Creo que no. En el stream llevamos un tiempo el de Mitsurugi. Sí, por eso. Y a ver... Resumen. Básicamente de la ciudad donde venimos, de donde viene Yuri, han robado una blastia, que es básicamente lo que permite que las ciudades estén protegidas y, bueno, da como agua y demás a los barrios pobres. La fuente. Entonces, que se quedó seca. Estamos buscando a ver quién lo ha robado. Bueno. Entonces, inicialmente se fue al castillo, allí nos encontramos a Estelle. Salimos de ahí porque también la estaban buscando medio a ella. Y fuimos a la siguiente ciudad. Y ya está también buscando a un pavo. Sí, ella está buscando a Flynn, que es un amigo de Yuri. Vale, estábamos buscando a esta, pensando a Rita, pensando que la había robado. No sé si te acuerdas que tuvimos que ir varias veces. Porque íbamos a ir por una especie de puesto de guardia, pero empezaron a atacar los bichos y nos dijeron, no podéis cruzar por aquí, tenéis que dar la vuelta. Ah, sí. Entonces, es verdad, vinieron los otros. Esto, nos metimos en las ruinas, aquí con Rita, y porque pensaban también que Rita a lo mejor era quien había robado, que se ve que no, y ahora estamos aquí a ver qué pasa. Estupendo. Y por el camino apareció el niño este petardo, que es de un... El del árbol. De un clan, o como se llamen aquí, que no me acuerdo cómo se llamaban. Y bueno, de una guild. Eso, de una guild. Y nada, no importa mucho en la trama. Bien. Y ya está. Me lo esperaba del niño. Esta tía nos ayudó porque quería demostrar que ya no había sido la que robaba. Y cuando estábamos en unas ruinas nos atacó un científico con un golem, pero luego el científico dijo que le había enviado el malo, ¿puede ser? Sí, bueno, que le era solo un mandado. Y ya está, eso es todo lo que ha pasado. Mira, ya tenemos pasaporte. ¡Oh! Me habéis quitado. Y ahora, ¿qué hacemos? Bueno, pues había un tío, el niño repelente se queda. Alexandra. O Estelle. Sí, es verdad lo que dice Henry, que subimos un momento a la muralla de la zona esa y había un tío con el pelo blanco. Sí, que tenía pinta de... Que yo dije, este es el Sephiroth, este tiene pinta de villano. Sí, o sea, tiene toda la pinta de ser algo así. Es verdad. A la derecha, a la derecha. Bueno, sí que sí, pero estaba mirando. Nos encontramos al grupo aquel como de cazarrecompensas, que está la waifu, que Ken está indignado porque no lo hemos reclutado. ¿Qué waifu? Ah, no, lo único que me indignó fue que salía en el vídeo y a cambio del niño nos han dado... O sea, entre el niño y esa, pues hubiese preferido a esa, la verdad. Ya, claro. Pero mira, clono. Buenas gabas. Yuri, no puede ser tan pronto el cambio de continente, tío, que eso es a mitad de juego seguro. Por supuesto, Oscar. ¿Rito? Y lo acepta así. No viene a nuestros brazos. Corriendo con lágrimas en los ojos. Ya ves. Aquí todos los rollos de pareja nos interesa saberlos. Claro. Clarísimamente. Puedes unirte al equipo. Mira el perro cómo pasa de todo. Ni siquiera se gira, para mirar. El perro le está dando el culo. Bueno, eso también lo hicimos. Fuimos a la ciudad esta de los árboles y arreglamos una de las blastias con una mezcla ahí extraña y con una canción que hizo la tía ahí porque tiene poderes especiales. Wow. Ya estaban a acabar liadas. Yo te lo he dicho, que es un shipeo súper grande este. Yo te lo dije. Mira, mira qué cara ha puesto. Y a Yuri le gusta mirar. A Yuri le gusta el Yuri. Ya ves. Hola, Jester. Hola, Jester. Buenas. Digiboloita. Mírame si llevo a la maga ahora, porque como se ha salido... Ah, vale, sí, sí. No te pongas nerviosa, ¿eh? Que no tienes al niño. No quiero llevar al niño, gracias. Sí, los trajes los he puesto yo. Tienes para elegir como 15. Voy a guardar. Te iba a decir, estaría bien curarse, ¿no? También. Okay. Sí, ya que estamos. Eso también estaría bien. Mira, ahí se pueden ver los 6 minutazos que gasté farmeando, ¿eh? Joder, no tenemos casi dinero. Normal. Con esos 6 minutazos de farmeo. Al menos tenemos el ítem que hace que corras más. Eso está muy bien. Para correr más rápido hacia los bichos. Han hecho otra cuenta atrás sobre The World Ending with You, pero al final lo van a seguir. No sé yo, ¿eh? No sé explicarme el lore de eso. No sé cómo ha vendido. Es un juego de Nomura. El de Switch. Ah. Es un juego de Nomura en el que y metió cosas de ese juego en el Kingdom Hearts. Ya estamos, ya me toca llevar... Hostias, ¿ves? Eso te pasa por decirme que lo compruebe en el momento inadecuado. Perfectísimo. Si me lo hubieses dicho 2 minutos después... ¿Y por qué leches me salta el personaje? Que tengo que... Una leche. Dios, qué puto desastre. Que yo no soy... Tú no eres... Yo no soy mago, yo soy perro. Pero si está bien puesto. Espera, ¿qué está pasando aquí? No, yo creo que sí. Nos ha pillado por la retaguardia. Nos pilla por la retaguardia. Ah, vale, sí, os la ha hecho la liada. Ah, vale, no. Joder, no me asustéis. Que no hay que poner el culo de nuevo. Comenta Fabián que es eso, si se refiere al The World Ending with You, es un juego que es un... Salió para DS y hicieron un port a Switch hace un tiempo. Y bueno, eso que es de Nomura. Y es una fumada. Una señora fumada. Soy yo, he sido yo. Que lo sepáis. Oh, Dios mío. ¿Qué veis? Ahora he sido yo, que me había muteado. ¿Ah? Vale. Y necesitaba salir del muteo. El muteo. ¿No se ha arreglado el teclado? Sí. Pero me he muteado porque ha entrado alguien y como este juego me tapa el OBS, ¿no ves que justo...? Normalmente sí, cuando juego me está a la altura para ver si estoy muteado o no, pero este me tapa justo. Qué pesados, tío. Pajaracos. A ver, Bepitik, estás al lado de Alexandra. O sea, me estáis cubriendo como la mierda. Pero es que es Bepitik que está ahí bailando. Estaba ahí con el puto búho ese. He tenido yo que volver de mis quehaceres por otros lados. Yo... Porque Bepitik estaba ahí bailando. Ya sabéis que yo tengo una edad, tengo que volver a aprender. Soy un perro de estos que pasa de todo. Yo ya, después de los 100 años, uno ya... Después de los 100 años. Uy, mira qué bonito. Joder, ¿pero qué es esto? El niño Kuni. Toma, así me gusta. Otra más. Y se escapa. Hostias, el señor. El señor extraño. Todavía está vivo. Mira, mira cómo baja escaleras. Es un maestro. Sí, Seifer, es bastante largo. No sabemos cuándo lo vamos a terminar. Se llama la serie del canal esta. El señor este, lo único que hace es deciros, Flynn se ha ido por ahí. No lo puede... Y en verdad tiene alucinaciones. A mí me encanta el pelo que tiene. ¡Hostia! Es un cartel de Se Busca de nosotros. Joder, solo 5000 GAL, pero si tenemos nosotros más que eso. No sé leer. Pero al final sí que hay que ir al puerto. Ahora el viejo de la casa era un espía. ¿A dónde ha dicho que iba el personaje? Que no le estaba haciendo caso. A cuidar de Estelle. Sí. Que no... Búscala, a ver. Supongo que estará arriba en el árbol. Sí, pero estaba pensando qué tal íbamos de cosas. ¿Cuánto era el máximo, Alexandra? 15. Joder, si no tenemos casi, somos unos tristes. Pero no compres hasta arriba, ¿eh? Ya. He dejado 2. Aunque no creo que tarde Bepitic mucho en gastarlos. No voy a tardar nada. Te lo digo porque enseguida caen cofres y cosas. Es más, dame el control ya que me chuto uno. Te dejo que manejes, ¿eh? No, era si no fuese tan por culero este juego con lo de que si mueves el mando nunca se sabe lo que puede pasar, lo haría. Oye, ¿qué? Este ya está ahí en plan de, a ver, si os liáis, no quiero que tengáis movidas, ¿eh? Va a estar ahí en plan controlando. Ya ves. Por eso miraba con esa cara antes. Mira, Ya está, nos podemos ir. Así sí. Porque no me decís nada, hombre. A ver, si te dabas cuenta. No los he visto. ¿Cómo no vas a ver si no se veía? Sí, pero he tenido un sentimiento de... Hay algo ahí, por eso me he dado la vuelta. Se le ha girado el cojón de los cofres. Joder, los pesados estos machos. Hostia, espero que no me toque uno contra uno otra vez, ¿eh? 今回はバカにしつこいな。昔からのよしみとはいえ、今日こそは容赦せんぞ。ユーリは悪くありません。私が連れ出すように頼んだのです。いい、おのれユーリ。エステリーデ様を。違います。これは私の意志です。必ず戻りますから、あと少し自由にさせてください。それはなりませんぞ。我々とお戻りください。 戻れません。分かってください。ここは致し方ない。どうせ罪人も捕らえるのだから。El perro. Listo en la acción. Listo para acción. ¿Qué es eso de la izquierda? Ah, más vale. Tutorial. Nos lo van a explicar ahora mismo. Oh no, más botones para que no me acuerde de nuevo el próximo día. De hecho todavía no me acuerdo cómo se cubre. Creo que con el cuadrado. La X. ¿Qué es esto aquí haciendo combinaciones? Ah, no, vale, que vale con pulsar cualquiera. Oh, mira, 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 qué conveo, chaval. Dale, dale. Bueno, hostia, ¿y esa hostia? Oh, ¿por qué pienso que el triángulo es algo? Bueno, es algo. Bueno, sí, es verdad. Ah, pues sí es el cuadrado para cubrirse, no sé para qué te hago caso. Yo te he dicho la X. Pues eso. La X del mando universal. Quita mogollón esta mierda, ¿eh? Lo que pasa es que me gasta todos los petes. ¿Qué? Colmillo castigador. Ahí tengo un movimiento que me rasco detrás de la oreja. No digo que no sea el mejor movimiento que puedo hacer. ¿Cuál, cuál? No sé, un movimiento colmillo castigador. No, un movimiento que me rasco detrás de la oreja. Me siento y... Tienes 4. El de la trocinio es para robar cosas. El de abajo, supongo. El de la trocinio es para robar cosas, el típico movimiento que le encantaría a Jar Jasmine. Oh no. Por suerte han entrado por el otro lado del pueblo, porque ya miras tú cómo han pasado por ahí sin vernos. Vale, hay que ir hacia el oeste. Quedaos, con la dirección. ¿Tú, Alexandra, llegaste hasta aquí o todavía...? Justo me quedé por esta zona. Me suena. Estamos jugando al Tales of Clone, ¿no? Vale, el oeste está hacia aquí. Uh-huh. Pero pasando por no sé dónde. ¿Será subiendo por este montículo? Puede, o... O simplemente es este bosque que hay aquí. Este por aquí, ¿eh? Será este caminito de mierda. Tiene pinta. Bien, he acabado de cenar. Oh, no. Otra vez ha vuelto. Hola, Magnata. Buenas. No, Jester. O sea, he visto el de... El portugués, pero no he visto los otros. Está un poco bizco ahora. ¿Quién? En el vídeo. Esto, Yuri. Oh, una carreta destruida, el típico problema de todos los JRPGs. Bueno. ¿Dónde? ¿Qué carreta más extraña? Buenas, Seki. Buenas, Seki. Pero, Jester, ¿has visto cuando lo que hace después de atacar? Que todavía necesita tirarla. Todavía no ha visto. Si no ha visto todavía eso, mejor, porque a mí es lo que más nervioso me pone, que necesita pasársela por la espalda para volver a cogerla. Me encanta lo bien que está apuntando el bocadillo. Ya volvemos a tener los bocadillos estos. Madre mía, la traducción ahora. De su fuego interior. No oigo ni huelo nada. Imagínate que fuese verdad. Y solo dice el tío, pues no oigo ni huelo nada. Entonces es mentira. No. Ese tiene una voz diferente. ¿Pero luchamos ya o qué? Ah, bueno, ya está, juego pasado. Pero, ¿por qué no haces eso siempre? Toma. ¿Por qué no haces eso siempre? Es porque me mareo al dar tan... Mira, mira, encima mea, encima y todo. Ha marcado su territorio. No. Es lo que hay que hacer. Me lo enseñaron en el gremio de perros. ¡Hostias! ¡Qué bien! Joder, en este juego hay una cinemática cada 4 pasos, tío. Y eso que no le estoy dando a todas las de conversaciones, a las de charla. Rita, te... no Shirto Brastia. Okashite. Mata yakkai goto ka? Yakkai goto nante kawaii kotoba de katazukeba ii kedo. Donomichi. Estos soldados en series como... Son mis personajes favoritos. Son los típicos Virgi Web, ¿sabes? Bueno, depende del final. En algunos final no dan vergüenza ajena, pero... El de gordo y el flaco. Mira, como enseño el pompis ahí. Tienes un anillo anal. Colil, por favor. Pero te toca el ano. Es... Gajes del oficio. Menos mal que no se te desmontan los personajes cada vez que hay para adelante y para atrás de cambio de equipo, porque si no... Pero ¿por qué se ha ido? Sí, bueno, sí, se ha ido y ha vuelto y no ha tenido ningún sentido. Lo típico que podría ser en la escena y no es necesario que... Pitic, tío. Luego, luego, joder, es que... ¿Quién estaba cubriendo a Alexandra? Hey, joder. Joder, tarda mogollón en hacer este movimiento, tío. Quita mucho, pero siempre me pegan entre medias. ¿Ves cómo ahí sí que hay que apuntar? Vale, 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 vale. Sí, gracias por el remojo. Joder, justo lo habéis matado. Soy un... Coño, si no tengo petes, normal. Normal que no me saliese. Mira cómo pegó al aire, joder. Joder, es que ese puto enemigo no para de irse. Buenas, Cazalla. Buenas. ¿Y este mono? Pues un mono. Oye. ¿Y es la misma barra para cada uno? Igual solo lo puedo hacer yo. Tía, Wikipedia. Me empuja al chaval. Vamos. Ahí vamos. Perfecto. ¡Gomen! ¡Tanta, tío! No, no hay nada que hacer ya, ha muerto. Es hora de hacerse la idea, joder. Vale, no sabe abrir los ojos, está atacado. Si se ha quedado tieso. Ya, Jester la ha visto ya. El looping. Mira, mira que me rasco y todo, ¿eh? Putos enemigos al lado. ¿No? Tengo algo puesto hacia el lado. Me van a matar. Mira, mira, mira. Joder, qué putos lamentables somos. Que no queríamos gastar mucho más mana. Yo es que estaba rascando. A ver, una Francisca, ¿esto para quién será? Para Karol, para el chaval de mierda. Uy, si está envenenada esta muchacha. Bueno, que se cure. ¿Cómo se usaban las magias aquí? Recuperación. En principio en artes. ¿Era dándole sin más? Ah, sí, usar arte, creo. Muy bien. Yo que tengo... Estelle es la IA. Yo... ¿Qué habilidades tengo? ¿Quieres ver cuál es la de rascarse? Efectivamente. Tienes perro sónico... Latrocinio, ¿qué es? Es la de robar, no creo que sea esa, pero igual sí. Es esa. Claro, pues... Ah, supongo que cuando falla se rasca. Bueno, pues a cambio de que nos gastes ítems, al menos nos estás consiguiendo cosas. Por aquí no hay camino, ¿no? Bueno. Entonces, ¿para qué hemos venido aquí? Se hace camino al andar. Cago en 10. Me he equivocado otra vez. ¿Pero qué haces, Bepitik? Rascarme. Si solo estabas corriendo hacia adelante, ¿no? Ah, porque no tengo PTs, vale. Joder. Que demasiado... Ya me he hecho herida de tanto rascarme. Oye, ¿por dónde es el camino, tío? Si tampoco puede ser tan difícil, si solo hay dos lados. Pues sigue el mapa. Pues no vayas por el mismo lado del que vuelves. Voy a volver. Seguro que no ha servido para nada venir aquí. Ah, pues sí que hay que ir por ahí. Tío, pues, a ver, somos tres personas, tenemos que encontrar el camino. Pon la mano en la pared y sigue la pared. Sí, y no toques las plantas. No, si las he tocado da igual. Me encanta, Fabián dice, los mejores jugadores son Alexandra, la IA, Bepitik y después Ken. Sí, será... tira para la derecha, ¿no? ¿Para dónde? A la derecha. Pero aquí es desde donde hemos venido. Pero no hay ningún otro camino. No sé, igual estoy de gato. ¿Vosotros veis alguno? Vale, será esto, supongo. ¿Lo veis cómo me tienes que hacer caso? Siempre hay que hacer caso. Ya, tío, siempre me llega a llevar a Karol. Me cago en todo. No te quejes que a mí me toca llevar a Yuri. Pero si es el que llevas. Sí, está mal hecho este juego. No sé por qué no llevo otro. Vale, esta vez... Casi seguro que por aquí lleva ítem, ¿no? Tiene pinta. Sí, tiene pinta. Pues vamos a ver. Pues no sé por qué pienso que si le voy a pegar va a ir automáticamente a acercarse al enemigo. Y va a ser que no. Pero ¿cómo no le ha dado eso? Fíjate. Ah, vale, que mientras estás en el suelo no les puedes dar. O sí, no sé. Pitic, todo el directo vas a estar rascando de eso. Sí, pica un montón. No lo sabes tú bien. Mira, un gel tutti frutti. Eso ha sido porque me he rascado. Te ha rascado y ha caído un gel. Ha caído el cofre directamente. La barra de al lado. La barra sirve para transformarte, Oscar. Pero es un nuevo Bepitik. Sí, para rascarse más rápido. Espérate que me rasco. ¡No! Supongo que cuantas más barras tengamos será luego mejor, ¿no? Sí, puedo gastarlas todas. ¿Este juego? De teniendo al final que acabas con, yo que sé, 9 barras o así, de que no paras, o sea, llevas un combo de 400 millones de golpes. Que se puede combinar uno con otro. Oye, al final no hemos cogido la Francisca, ahora que lo pienso. Pues no es para este, entonces es para Yuri. Será para allí. Aquí está. Es para mí. Lo que llevo ya lo tengo todo aprendido, ¿no? Sí. Vale, pues... Tomos no tiene pinta de que me interese ninguna de esas dos habilidades, pero bueno. Ah, es verdad que el hacha esta era bastante gracioso como la cogía y... Sí, porque ya no la lleva cogida de la funda, sino que es raro. Un cordel. Me gusta que sale el dibujito del perro con el trajecito, ¿eh? Es que muy importante. ¿Dónde está la bufanda esta? Vale, aquí. Aquí. Espera, a ver. Sí, no. La defensa mágica no la tienes ni equipada. ¿Defensa mágica quién me lo da? La banda esta. Pues déjalo un momento, la banda. Pero no lo tienes equipado, creo, ¿eh? Bueno, vamos a mirar un momento las habilidades. No, el... Sí, que ya. ¿Ves? No la tienes equipada. Vale, tengo Rita. Porque tienes las de magia y daño que eran mucho mejores, ¿no te acuerdas? No, pero estas, las verdes en principio las tengo yo ya directamente. Ah, no, espera o no. Sí, lo que tenemos que mirar es si te llegan los PH. Hombre, ahora tenemos muchos más, es verdad, no hemos equipado cosas. Mira, ponme el recuperación y el resistencia, ya está. Entonces a este que le den. No, este lo tengo por el arma, de momento. Ponme a todos. Ya los tienes. Y esta también. Al niño le faltan. Y a mí también. Bueno, ¿quién? Se nota que alguien ha estado trabajando con lo suyo. Sí, se nota que no he equipado ni las cosas. Bueno, vosotros queríais un juego, una serie sin preparar ni nada. Pues aquí la tenéis. Y está perfecto. Y a Alejandra le va a tocar el chiquitín. Venga. Sí. Bepiti, ¿ya estás gastando geles? ¿Eh? No, es el... La ya, ella, pero sí. Es siempre que tu personaje, tío. Siempre soy yo. Pero no me mováis a los bichos, que ahora... Ah, ahora entiendes a Alexandra. Eso te iba a decir. Lo voy a dar con el... con la boca mal. Karol, eres tú. Tío, pero deja de gastar ítems. El aparcat este que tiene no va nada mal. Hombre, con ese pedazo bicho normal. No sube nivel ni nada, sí, 5 niveles. Oh, solo me mira a mí la cámara, ¿Recordáis cuando he dicho que había cenado ya? Pues era mentira. Sí, ya me he dado cuenta ya. Estás recenando. Estoy... me había dejado un poquitín y estaba... Eres como los hobbies. Oye, tío, me voy a echar un pete. O sea, un recarga de petes porque estoy siempre ahí. Ah, no le puedo dar a la B y quitártelo. Pues claro que no se puede. ¿Qué cojones quieres? Porque esto es un local multiplayer. Me encanta cómo no le podemos dar mientras está haciendo sus putas animaciones de levantarse. Y parecemos gilipollas. Me refiero de Strangis. Sí, sí, Magnazan, si lo he dicho al principio del directo, he usado un ítem de esos de subir más 5. Ni siquiera me molestan farmear yo. He sido así de vago. Bepitik, tío, eres un cabrón. Es peor que tener a ella. Bueno, al menos no gastas ítems. También es cierto que no hace falta. Vamos a guardar, ¿vale? Sí, es que esta semana hubo ofertillas de Namco de juegos a nada. Bueno, esta semana, hace relativamente poco. También estuvieron los Digimon Cyber Sleuth y demás a 8 euros o así. ¿Tú, Alexandra, te compras? ¿Has jugado ya al Hack? No, no lo he jugado todavía, no he tenido tiempo. Yo me compré el de Hack y el de Sword Art Online y Actual World. Hostia, estaba mirando el móvil y me he dado cuenta luego de que ya he estado todo el combate pegando a una pared. Oh, esta sí que es del perro. Esa forma de katana es inconfundible. Y la cabeza del perro a la derecha. ¿Qué cabeza del perro? En la derecha, ¿cómo sabes que es una cabeza de perro? ¿Cómo sabes que eso es una cabeza de perro? Porque... Buah, ahora va a salir la tía. En mis años mozos asesinaba perros y les cortaba la cabeza, entonces pues... Quedaba muy bien en la sopa. ¿Eso es un perro? ¿Qué le pasa a la lengua? Pues que tiene una boca muy grande y la lengua también, entonces... Igual se está insinuando. Tiene que estar en celo. Pero contra este ya habíamos peleado. A mí ya se me ha olvidado, no me suena de nada. Mira, estaba en celo. Oye, vamos a matar primero las pajillas. Vale, va. Pero no porque me han... Repetí. Nada. Es que te he confundido con uno de los perros. ¿Me cago? Vale, igual deberíamos cubrir a nuestra maga, Sí, ¿no? Sí, hubiera sido un detalle. Es que no, estábamos pegándonos con 3 perros. Venga, ahora sí que cubrimos a la maga. Venga. Y tú, Bepitik, cúrate, tío, que me estás poniendo nervioso. Te voy a tirar yo algo. No, voy a hacer que tú te tires a ti mismo algo. Ahora que estoy al lado del jefe. Oye, ¿se ha cancelado o qué hostias? Hostias, que me entruscan. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Bueno, te he cubierto. No pasa nada, ahora voy yo por la espalda. Pero avisad cuando lo vais a quitar, cabrón. Pero... hostia, si me voy a morir yo. No hemos leveado lo suficiente, ¿eh? Igual hay que usar otro de los ítems esos. Vamos a ver... oye, ¿alguien me revive, por favor? ¿Quién eres tú? Vale, ya al menos me cura el veneno. ¿Cómo se gasta esta mierda? Qué puto mal gasto, joder. No creo que sea la mejor idea, pero... hostia, tío, si no nos quedan botellas de vida casi. No he podido ni moverme. Pero, ¿y este boss tan fuerte? Demasiado poderoso. Alex, voy a... me tengo que rascar encima tuyo. Joder, nos van a matar ya muy está. Fuerte, ¿eh? Oye, ¿no se podía interactuar aquí con las flores? Sí, pero ¿no es malo? No, no, pero rollo, activar una... y que le dé al bicho. Yo le pego si quieres, pero a ver qué pasa. No sé por qué me da que nos va a dar a nosotros. Ajá. Pero yo creo que se puede utilizar contra el bicho. Sí, 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 sí. Pero tenemos que atraerle ahí. A ver cómo hacemos la táctica. A ver, tráedmelo para aquí. ¡Bepitik! ¡Ven aquí! A ver. Le has quitado uno. Ah, no. No, eso era así. ¿No? Wow. Pero... venga ya, tío. Me he quedado tonto por pegarle a la flor. Venga, que le estoy dejando tonto, aprovechad. Estoy aprovechando. Toda la rotura, no, chaval. No le he quitado ni el escudo, ya le he quitado el escudo. Cago en el bicho este que no para de visitarme. A ver si conseguimos volver a traerle a este punto otra vez. Señor, ¿me puede dejar tranquila? No, claramente no. Porque viva el foco, colega. Vos podés robarle, ¿eh? Yo creo que es momento. Toma. No nos quedan cacharras de revivir, lo único que nos queda es que te reviva este Lise. No puede revivirme, no tiene resurrección todavía. Bueno, mientras... por favor. Vaya tira. Joder, es que no hemos leído lo suficiente, ¿eh? Va a haber que gastar un ítem de esos, de subir 5 niveles más. Chat, recordad mis palabras, elegid mejor que yo vuestros compañeros de equipo. Que nos vendan al primer perrazo. Pero si es que el perro te mata, nos mata a todos. O sea, aquí es cuestión de... voy a ver si me cubro, Bepiti. Ah, no, ahora te está pegando a ti. Bueno, cúbrete. Sí, sí, es que eso es lo que estoy haciendo, a ver si me cura la tía. Usa el límite. Muérete, hijo de puta, joder. Oh, Dios, ha sacado su sobrelímite. Estamos muertos. Vaya. ¡Ah! Pero si no me puedo mover, no me deja levantarme. Mira, si te ha levantado ya. No os preocupéis que esto se levanta. ¿Esto qué es? Hostia, dale, usa la lente. Sí, sabía que ibas a decir eso. Y era como el caos. Usa la lente mágica. Pero si me quita más de lo que me curo, que la puta timada. Si usas la lente puedes ver cuánta vida le queda. Que seguro que sí, para deprimirse. ¿Cuánto mierda? Vale, pero primero déjame curarme. Pero sí, vale. ¿Has visto que con la retráctil? Sí, además me ha dejado en el suelo al momento, tío. Esto está claro que en un 1 contra 1 es bastante complejo. Así que vamos a usar la lente para asegurarnos de que le quedan 7 millones de vida a toda... Hostia, pues no le queda nada. Ah, está casi muerto. Hostia, lo puedo conseguir matar si tengo límite, ¿eh? Todo depende, tenéis que confiar. Bueno, creo que ya no lo hemos... Es que no puedo usar ítems mientras estaba el otro tirando la puta lente. No la tenía que haber tirado. Da igual. Era necesario. No lo uses ahora. Ponte una posición... Que no, mira. Joder, no confías. No puedo tirar más ítems. Esquiva el siguiente ataque y úsalo. No te quedes en mitad mientras el tío está a punto de preparar. Vale, ya está. Bien. Al menos... Vale, No, ese no. Nah, bueno, me ha quitado menos de lo que me he curado. Sí, da igual. La cuestión es que ese cura... Los dos. Me he equivocado de botón. ¿Qué has hecho? Ah. Pues saltar como uso normal. Pero que no... Ahora ya no lo he hecho. No me he equivocado, que le estoy dando al botón que es, que no hace los especiales. Cago en 10, ¿por qué salta el personaje? Bueno, te has quedado a... A ver, mi ataque más fuerte es el de para arriba. ¿Por qué me salta cuando le estoy dando para arriba? Sí, para que salte tienes... Me cago en mi puta vida. Ya, eso digo yo, que por qué salta. Yo también digo que por qué salta. O sea, voy a tener que cambiarme el ataque de sitio, porque si el ataque que más quita se me pone a saltar el personaje... Sí, es mejor ponerlo en el de al lado. Solo que yo lo que tengo es rascarme la oreja. ¿Cómo no voy a tener barras si me he echado 3 cacharros de recuperar vida? ¿Pero qué decís? ¿De que no tengo barras? ¿Estáis borrachos? Yo creo que te miras chuscadas, sí. O sea, pero si me he tirado 3 cacharros que me han recargado todos los petes. ¿Cómo que no tenía barra? ¿Qué decís? Bueno, pues sí, ya sabes lo que voy a hacer, ¿no? Vamos a tirar del poder... Del poder mágico de los DLCs. Uy. Bueno, o queréis... Ah, bueno, no sé, si queréis peleamos aquí, a mí me da igual. No, pero haría otro... A ver, que nos hemos quedado... Otro intento, sí. Venga, va. Pero esta vez no esperéis que os salve a todos, ¿eh? De hecho, si nada más empezar hago un límite y le consigo meter ataque así sin parar, podría estar bien. Es más, sí. Y consigo descubrir cómo funcionan los controles de este juego, mejor. Si no te pones a robarle al bot... Ah, ya sé que no tenía para límite, Henry, pero que lo que estaba intentando hacer no era eso, que le estaba dando para arriba para hacer mi ataque de para arriba. Que es uno que hace un ataque en caída que quita bastante. Por cierto, voy a asegurar... ¿Me puedes cambiar los controles? Sí, de hecho es lo que yo iba a mirar. ¿Ves? Mira, para arriba, campo de destrucción. Este es mi ataque más fuerte. Aunque el de para abajo no, igual es mejor, ¿eh? Ken, tú sabes que puedes encadenar una básica con una arcana, ¿no? Sí, claro. Vale. Pues sí, lo he hecho mogollón de veces con el azul. Vale. No hemos ganado. Habéis ganado. Pues casi le ganamos si no llega a ver esas timadas del final. De todos modos, a ver, nada más empezar nos vamos a una planta de esas y lo dejamos tonto, tío. Eso, con esa táctica no podemos perder. Mira, nada más empezar nos vamos a la planta, nos dejamos tontos nosotros. A ver, Bepiti, ¿qué quieres? Sí, cámbiame el latrocinio. Latrocinio por cualquier otro. Pues no sé, por ejemplo, ponlo en el que no tenga que tocar nada. Vale, colmillo castigador. Y creo que tengo unos repe. Ya está. Vale, ya está, esto está pasado, ¿eh? Vamos a volver a coger tu arma, anda, que ahora la hemos perdido. Pues sí, la verdad. Por favor. Ahí ya voy. A ver qué es lo que hago ahora. Perfecto. La croquetilla. Ojo. Yo tampoco sé cómo lo he hecho. A ver, equipar. Igual debería guardar después de coger la espada por si acaso nos vuelven a matar. Es más, sube los niveles y luego guarda. No, que no voy a subir nada. ¿No? Lo de ponernos las artes y esas cosas. ¿Qué artes? Si hemos dicho de volver a probar ahora. Bueno, hemos peleado un combate más, somos mucho más poderosos ahora. Lo que sí que igual uso es el ítem este de tener ítems, porque no tenemos de nada, tío. ¿El ítem de tener ítems? Sí, hay uno que te da 10 ítems de cada o algo así. Una puta chorrada, pero que es que eso. Como no hemos comprado ni nada, pues somos unos rácanos. A ver, lo primero es... Creo que si te viene el bicho, Alexandra, a lo mejor es que te cubras. Intentamos ir a donde estés, porque si no te mata de una hostia. Muy bien, acabo de empezar mal ya. Apúntame. Ah, es que no, ese no es mi punto de mira, era el de otra persona. Me ha estuneado y luego me ha matado. Por favor. Joder. Y te ha lanzado a tomar por culo. Vale, objetitos. ¿Lo ves? Mira, el Tutti Frutti recupera 30 de una cosa y de la otra. Sí, ya lo sé. Y es que solamente de vida. Ya, ya, pero yo me lo estaba echando porque necesitaba el especial también para el boss. Pero si tenías el mismo PT que el otro. Que yo ahora mismo, por ejemplo. Ya, pero mi idea era meterle todos los especiales seguidos. Venga, a ver si se mueren estos hijos de puta ya, que me están reventando. Pues qué mala puntería, Alexandra. Muy mal. Buah, esto está pasado, Pero me voy a curar. No me ha matado en mi cara. No te preocupes. Ah, cabrón. Joder, tío, qué mala suerte, joder. ¿Ves? Es que no consigo hacer el ataque para arriba. Me salta como si se me quedase embotondado. Pero... voy a hacer el de para abajo y a tomar por culo. Ah, que este ataque le medio estunea, tú. Es la polla, entonces. Oh, Dios. Pero cura. Cúrate el veneno, no te cures lo otro. Que el veneno me lo puedo curar, Estelice. La vida también. Uf, me quedo sin petes. Pero... Ya. Vale, no. Alexandra, no le has dado ni una magia en todo el combate, ¿eh? Vale. Llevo... Vale, me voy a curar. Cura, por lo menos. ¿Pero qué? Pitic, dale por detrás. Mira cómo me rasco. Pero tío, me cago en... No os mováis, no os mováis. Estaría bien que el menú de ítem fuera el de cada persona y no que porque yo me esté moviendo le mueva al otro, porque entonces ahora no puedo huir y me mata el boss. ¿A dónde iban esas bolas? Tío, este boss... es muy peligroso, Ah, vale, me ha curado, me ha curado. Hey. Se la cabra. Ah, muy bien, gracias por no dejarme de moverme. Así que te has cansado ya, Ken. Casi lloro. No, no, si no he sido yo. Ha sido otra persona. He sido yo. Vale, vale. Yo no gasto el turno, no pienso gastar el turno de objeto de nadie. ¿Qué iba a decir? Sí, échame uno. No puedo. No me dejaba. No sé por qué, pero... Para una vez que sale el puto ataque de para arriba y se va el puto perro. Me cago en Dios. Oye, el ultimate este, ¿quién lo ha gastado? No teníamos uno entero. Yo. Ah. No lo es. Cuando lo ha echado él, yo lo había echado 3 milisegundos antes. Vaya, he conseguido dormir al perro, pero me ha matado. A mí también. Me ha matado el veneno. Teníamos que haber farmeado más, ¿eh? Me has dormido... Creo que nos has dormido a mí y a los dos chuchos. La pregunta es si os he dormido a los dos, ¿cómo te ha matado? Porque el veneno... Se tenía que haber matado antes. Me ha matado. Ah, que me han revivido, joder. Ya está. ¡Ah! Primeros auxilios, Es lo que he dicho antes, que antes a mí Estelle me ha revivido con otra cosa. Pipiri, vamos a ver. Creo que no tiene resucitar todavía, pero... Yo creo que con el primeros auxilios nos ha revivido antes, Tú... Un momento. ¿Qué es esto de cambiar de estrategia? Ah, no puedo pedir que me curen todo el rato. Por fin. Venga, hijo de puta. Ah, pero si me he quedado sin petes otra vez. Me cago en 10. Siempre estoy sin nada. Mierda, me he echado... Ah, no, me he echado bien. Me he equivocado. Venga, que le ganamos. Necesito hacerlo. Siempre se queda lo mismo. Esta vez le ganamos, eh. Esta vez le ganamos. Nos tenemos que ir ya. Como que nos tenemos que ir ya. Sigue dándole, que se muere. Como que nos tenemos que ir ya. Joder, pues era fácil el boss al final, eh. Con el truco este de dejarlo medio tonto. Mira Estelle, que ni siquiera lo está diciendo. Pues la CPU es la que nos ha salvado reviviéndonos, eh. Estoy bien, no os preocupéis por mí. Mira, ha subido de nivel el otro también. Ya ves, no, que es súper maja. Como que ni siquiera ha luchado, pero ¿qué dices, Karol? Cabronazo, el que no has luchado es tú. Pero si nos has reventado. Vale, el perro ese igual sí que hago lo de los ítems, ¿eh? Esos... o hay una tienda dentro poco. Yo solo por ahorrarnos tienda, porque no sé si hay tienda dentro poco. ¿Puedes? Supongo que habrá tienda pronto. Vale, vale, vamos a aguantar. Anda en círculos hasta que se muera. Uy. Ojo, que se llama botella de la vida, no botella de vida. ¡Hostias! Esto para mí. A ver, veamos. Me comentan por el pinganillo que hay tienda pronto. Sí. Aguantaremos entonces, no os preocupéis. ¿Por qué le he dado la recarga de peces a otro personaje y nadie me dice nada? Es que estoy borracho. Yo quería recargarle los peces a Estelle para que nos cure. Sí. Da igual, Kent. Que no da igual, pero... Simplemente guarda y ya está. Y... Pero si eso nos recupera la vida. Ah, vuelvo para atrás a guardar. Como quieras. No, si tiendas no tenemos todavía. ¿Pero cuántos ataques has aprendido? Uno era mío. Era... Y el otro lo has aprendido tú. No, yo todavía no le daba nada. Ken, ¿eh? Pues si no le daba nada todavía, le tienes que dar el especial para que salga. Míratelo porque yo diría que el ataque nuevo era tuyo. Sí, sí, pero que no le he dado todavía para que aparezca. Que me falla lo de saltar. ¿O es que no veis que me salta solo? Le gusta saltar. Muy bonito. ¿Dónde está la tienda? Aparece la maga y empieza a empujar a la gente por precipicio. Se marca un Heihachi. Es que la putada de este juego es que es el único juego ya que tengo en el canal que tengo que jugarlo con el mando guarro, tío. Porque los otros ya lo juego con el otro mando. Pero este juego, como detecten varios mandos, ya se vuelve loco, tengo que usar el que estaba reventado. Pero bueno, tienes un perro que es yo. ¿Queréis que vayamos con todo el equipo de estudiantes? Así en plan banda de idols de esos. Ah, bueno, podemos lo he dicho por hacer chorra, por cambiar un poco. Por supuesto. Vale. Hombre, al de Bepitik no podemos cambiarlo. Pero ya lleva traje de... Ya voy con el traje de estudiante. Ah, le ponemos el de béisbol. Por ejemplo. Bien. Sí. Pégale una paliza. Este juego fomenta mucho el maltrato infantil, ¿eh? Joder, no sé ni hablar. Ah, mira, por fin habla el perro. Yo creo que lo fomenta poco. Oh, Dios mío. Momento romántico. ¿Otra vez Circo? Pero si no se le ve el otro ojo, ¿cómo lo sabes? Se está mirando el mechón de pelo. Igual he calculado mal y hoy no llegamos al rubio, ¿eh? Voy a tener que cambiar la miniatura del vídeo. Ha dicho no tiene pérdida, ¿eh? Pero que no nos perdamos otra vez. Si te pierdes, que vamos, ¿no? Tonto el primero y se pone ahí a correr. Se mata y perdemos al personaje para siempre. Mira, ¿ves? Rita me entiende. Bueno, gente. Es hora de que maneje yo la cotarra. Vale, vamos a hacer eso de los trajes. Es súper importante para seguir con el juego. Estudiante confiable. Estudiante fiable con un hacha. Perro más valioso. ¿Cómo lo sabías? Lo he estudiado ya. Hombre. Realeza del campus, chaval. La calle del campus. Madre mía, chaval. Hostia puta. Como los Backstreet Boys ahora. Straight Boys. Chumpin, chumpin, chum. La verdad es que es un estudiante confiable con su hacha. Con su hacha y... Joder, hostia, es un cofre. ¿Tú cuando vas por la calle no te cruzas estudiantes con hachas o qué? Son los que más confío. Si no tiene un hacha no... Me siento extraño con el cuarto trasero tapado. Sí, he tumbado la pandereta. Sí, me hace mucha gracia eso. Final Fantasy XV, en todo caso seríamos el Final Fantasy Type 0 o el Final Fantasy 8, que tienen más ese rollo estudiante. Ya, el Type 0 estaba pensando yo. No, los voladores no. Que haces así. ¿Pero qué cojones? Sí, ¿cómo? Es que como me cago en Dios. Ya me está saltando en vez de hacer el especial. Buah, tengo que buscar cómo se hace lo del acceso directo ese. No, ni el bicho a mí, ni yo al bicho. Ya sé cómo hacerlo. Luego lo cambio. ¿Pero qué es eso? Oh, aprendió. ¡Toma! Por fin me he desahogado. Ah, sí, me podéis cambiar... Perdón. Armas y cosas, que creo que ya lo tengo aprendido. Pero qué más da si el que tienes es bueno. O sea, ¿para qué quieres un arma que quite menos? Vale. Tengo todo aprendido. Vale. ¿Y de otras cosas? Estás obsesionado, ¿eh? Sí. Pero si he mirado antes cuál era tu mejor equipo dándole a esto. Y me dice que el que tienes es el mejor equipo ya. A mí mírame el arma. Uy. Si la banda la tiene... Bueno, ya, ahí está, está bien, es correcto. El arma era esto. Si no tienes nada. Ponme un momento las habilidades, por favor. Vale, pero dejadme entonces hacer lo que quería hacer yo mío, que es el de para arriba. Como me pasa la movida esa, me lo voy a poner aquí. Y así lo puedo hacer sin que me salte el personaje. Simplemente le doy para arriba. Vale, me he equivocado de ataque. Era el águila... O sea, no era el águila, era el campo de destrucción. Mira lo que ha dicho Gabás, Bepiti. Es un hacha en los estudios. Berserker, estás ahí. Vale, ¿qué querías? ¿Quieres quitar el de agua? No, 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 no esto, no las artes, las habilidades. Uy, pero tienes una nueva aquí de todos modos, ¿eh? Ay, es verdad, que sí, que tengo la dispersión 0. Cámbiamelo. ¿Cuántos usos tengo del resto? 5. Cámbiamelo. Este no es el del agua que casi siempre falla. Cámbiamelo. No, el que casi siempre falla es el dispersión. Pero cámbiame la bola de fuego por el dispersión 0. Pues la bola de fuego la has usado 91 veces, ¿eh? Ya, por eso. Vale, las otras habilidades que eran... Arte. Ah, vale, habilidades. Vale, cojo... Ah, no, vale, el paso atrás, ¿cómo era? Vale, X y para atrás, vale. Sí, de esos que yo creo que lo tengo y siempre ni siquiera me acordaba que lo tenía. Ya está. ¿Yo tengo algo o no? Sí, tienes los de lanzar objetos. Eres el mejor lanzador de objetos. Además han hecho una coña con eso. ¿Defensa mágica qué era? Pues defensa mágica. Ah, ¿no? X y abajo. Vale. Tienes que mantenerlo pulsado, ¿eh? Ah, pero lo tenía... Está aprendiéndose. Bueno. Sí, sí, pero que... Vale, pues... Oh, sí, por fin. Aunque no lo haya dado, pero al menos por fin puedo hacer este ataque. Pues mira, si muevo la cola, genera un campo de fuerza. Y doy, pero... Yo también. Ajá. Resulta que tenía que haberme cubierto desde hace tiempo. Cago en la puta. Lentísimo el hacha este, tío. Siento algo. Ah, esto es lo que decía Henry, que nos lo ha spoileado antes. Vale. Ah, se puede usar en cualquier sitio. O sea, no necesitas un punto guardado a lo final ni nada. No nos hace falta ahora mismo, ¿no? No, ahora solo estamos mal de petes. Ay, joder. Cago en 10. Ya, que estoy volviendo para atrás. ¿Y el qué? Dale la A. Dale a la A, tío. Que le estoy dando a la A, joder. Es que pensáis que soy mongolo. Que no iba, joder. Pues yo sí. No digo nada. Lo que no sé es por qué ha funcionado. Yo sí digo. Le he dado 10 veces y a la décima ha funcionado. Igual era porque tenía que estar ahí arribilla. Uy, esa señora con bastón parece amistosa. ¿Qué? ¿Pero qué? Si luego vas a farmear, ¿por qué ahora estamos farmeando? Es que no vamos a farmear. Pero no ves que vamos fatal de nivel. Tenemos que matar todo lo que se pueda. Madre mía, el ataque este nuevo de Rita está chetado, ¿eh? No creo que sea por el mando Magnazan, simplemente creo que era por el punto de salida o algo. Oye, ¿dónde está la señora del bastón? Era jetlag. Ah, mira, ahí está. Oh, ataque doble encima. Pero esto no es una señora con un bastón. Ahí está. Oh, Dios mío, me están reventando. Que me han venido 4 a pegarme una paliza. Oye, este señor... Que no te voy a dejar castear, pesada. Señora con bastón. Dios, qué ganas tengo de cambiar de arma. Que es que con este hacha es lentísimo. Joder. Eso me recuerda que al final tanto tontería no he mirado el ataque de mi personaje. Ahí. Hostia, que las picho. Pero que no tenemos ítems, tío. Ah, bueno, sí, tenemos 6. Ah, mira, vale, cómo no tenemos ítems, ahora uno menos. Vale, ya he matado a todas las hechiceras. Oye, pero ¿por qué me pasa? ¿Por qué no me pega ahora el personaje? Me había quedado un mongolio. ¿Qué? Por favor. Sí, en la siguiente ciudad tenemos que comprar. Nah, esto... Pero deja de intentar pegarle a los bichos. Pero que no quiero mirar eso, quiero mirar mis cosas. A ver, que me han dado. Aprovecha para que nos cure Estelle. Ah, pues al final me habéis engañado, no habéis aprendido ningún ataque. Ya te he dicho yo que era de Bepitik. Y no hemos mirado cuál era. Caída de la hoja, ¿dónde te lo pongo? A ver. Te quito lo de robar. Latrocinio. ¿Cuántas veces lo he usado? 28, yo creo que está bien. O sea, ¿cómo puedes saber usar tantas veces ese puto ataque, tío? Pues porque me muevo hacia los lados y le doy al ataque, entonces aparece ya latrocinio. Y que sepas que 28 veces lo he usado y ninguna he robado nada. Igual has robado algo, no lo sabemos. ¿Eh? Igual has robado algo, no lo sabemos. También hay una cosa que podíamos hacer, pero no os va a gustar. Es el otro, Ken. Primero a mí y luego ya a los que tienen menos vida. Vale, sí, lo hemos bien. Tiene 8 petes, con eso podrá aguantar. Buah, la ciudad está muy lejos, ¿eh? Vamos a ver qué hay por este bosque. Joder, la que está ahí al fondo. ¿No ves la blastia? ¿No ves la blasa? Ah, la blasa sí. Mira, está aquí. Oh, qué gusto, chaval. Primero a mí. Viva el compañerismo. Pero si era broma, si luego se he curado. Pero ¿qué dices? Si Ken tiene mucho compañerismo, ¿no has visto cómo me ha dejado jugar con el lobo? ¿Con el qué? Con el lobo, es que me ha matado. ¿Pero por qué se supone que eso es culpa mía? ¿Pero qué? Como si pudiésemos parar a ese boss en algún momento, si el boss iba para adelante y pasaba de todo. Pero que hago eso y no hago nada, porque eso tengo los ataques más ñorders. ¿Quieres que te quite ese ataque y te vuelva a poner de robar? Sí, en principio sí, Seifer, que pregunta si podría entrar un cuarto jugador. Yo entiendo que sí. Sí, en cualquier momento además. Y en cualquier momento también se le puede quitar. Lo que pasa es que ella al menos está disponible. Si no... Ah, está bien. Seguro que se sumaba también para que nos costasen menos los bosses. Además está bien que esté la CPU siendo Estelis, porque tiene todas las magias disponibles y nos cura. Cosa que seguro que si fuésemos alguno de nosotros no haríamos. Que coste que me ha pillado de camino a la ciudad. ¿Pero por qué me salta el puto personaje? O sea, ya sé que me salta por darle para arriba, pero... Pero es que a veces lo hace solo. Ah, vale, se me ha acabado. ¿Y todo el rato tenéis ahí escenas vosotras o qué? Por supuesto. ¿Qué está pasando aquí? Somos la pareja confirme. Hay una señora ahí... ¿Pero qué? Ah, ahora sí. Cuando... Espérate, que hay escena anime. Oh. Mira, mira, que anime. Qué escena acá. Y no hacía tan malo cuando hemos llegado, ¿eh? Es porque hemos llegado. Me voy a arrepentir de esto, ¿verdad? Ese señor le gusta besar suelo. Gusta eso, no bonga. Vale, vamos a ver. Porque siempre aparezco tan bien. Bueno, al menos se te ve la cabeza. Se te ve la gorra, que es lo importante. Mira, dicen lo mismo que nosotros. Tenemos que comprar un montón de tiendas de campaña de esas de cuando te levantas por la mañana. ¿Te cuentas más? Las gafas te recuerda a Tai, pero si no se parecen nada. Bueno, se parecen los ojos, eso sí. Pero ¿cómo puede doblar el cuello tanto? Hostias, van a aparecer los piratas, por fin. Karol, ¿Qué le pasa a mi brazo, tío? Que... le sale el dinero por ahí. Que no gastes PT, que estamos con mogollón de poco. Cago en la leche. Que va tan mal internet. Joder. Venga, Ken, campeón. Espera, ¿y la tienda? Me encanta, te has separado de todos, pero estás ahí. Pero yo quiero comprar. Que no, que persigues al ladrón, tío, o lo que sea. Wow, me va a tocar un combate 1 contra 1, todas las responsabilidades. ¡Oh! Sí. Apenas tenemos pasta, eh. Hay que tener cuidado. Son baratas las esterillas. Sí, las esterillas sí. Tampoco recuperan mucho. Joder, pero a todos. Claro. Nos va a ahorrar eso bastante, ¿eh? Ya está, ¿no? ¿O pillo algo más? Lente. ¿Para qué quieres más lentes si tenemos 14? Hasta 50. Nada, eso. Ya está. Bueno, a ver. Nah, no puedo ver. Además son casi las que tenemos. La cadena sí. El estilete también. Stack, no lo sé. Pero bueno, tampoco es necesario ahora. Igual es mejor comprar de esas de las que son de fábrica. Te he echado bronca, dice que compres más. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Creo que por el agujero de la derecha, en el cual se ha visto en la cinemática como dos tíos han ido. Las cajas han aparecido de la nada. Hostia, me van a matar, tío. ¿Por qué me dejáis? Mira cómo desenfundo la espada, ¿eh? Sí, es un hacha. Pero si estoy en la mierda, ¿por qué no me he curado? No puedo usar mis poderes. Pero usa... Sí, ahora uso, espera. Ahora veremos claramente que si muere, el malo es Ken. Pues me van a matar y no he guardado, ¿eh? Así que fuera broma. El cuadrado es defenderse. Ya, pero que me dejan stuneado. Ya, pero si en vez de moverte o atacar... Ya me han matado. Bueno, que yo estoy... Menos mal que has comprado pociones de vida. que no hemos guardado desde hace un mogollón de años, joder. Para eso hemos estado farmeando. Mira, chaval, ¿qué dices? Hemos de repetir el boss. No me jodas, te mato, Ken. Que no hay que repetir el boss. Porque guardan boss justo después del boss. Bueno, esta vez pasamos de los enemigos 0 farmeo, ala. Ya me da igual el farmeo. Usamos el ítem ese de los 5 niveles y volvemos para allí. Así no hace falta farmear por el camino. Es que hostia puta. Es que encima nadie me dice que guarde ni nada. Encima. Bueno. Es que parece que es culpa mía, ¿sabes? Como si no se nos hubiese olvidado a todos. Porque yo... No me acordaba de guardar, pero nadie me ha dicho, oye, Ken, guarda. Yo te he dicho que guardaras después de hacer el jefe. Después de hacer el boss y ahí es donde hemos guardado. Hombre, y menos mal que te lo he dicho. Si llego a tener PTs, esos enemigos no duraban nada. Porque en cuanto le he tirado el primer especial se han quedado aturdidos. Pero como estaba sin PT me han pegado una paliza gitana. Voy a dejar que otro jugador sea el 1, tío. Así, cada vez que pase algo, el marrón para otro, no para mí. ¿Quieres que cada stream maneja uno? Eso estaría muy bien, pero entonces ¿a quién le echaríais la culpa? Al que maneja. Aquí. Sí, a mí solo por mirar. Independientemente de quién maneje. Vamos a ver, el perro giratorio. El chucho girator. Mira, a mí me dijeron, cuando llegues a la ciudad compras y descansas. Y yo estaba pensando ya en que ahí vamos a curarnos y de todo, pero ha sido llegar y recibir hostias también. Ahora ya vamos sabiendo... Mira, ahora ha funcionado a la primera. Funciona a la primera o estoy flipando, chaval. O sea, ¿qué cojones? Para que veas que sea qué botón hay que darle. He hecho exactamente lo mismo que antes. Ponedme en un momento, Ken. Sí, es verdad. Todo lo que hemos cambiado antes hay que volver a ponerlo. Buah, chaval. De hecho, quiero volver a ponerme bien esto. ¿Y tú qué querías? Sí, estamos con Parsec. ¿Qué querías? Ponerme aquí y cambiarme la bola de fuego. Ah, por sí, es verdad. Expresión cero. Y a Bepitic no sé si al final quiere latrocinio, caída de la hoja o qué. Caída de la hoja es lo mejor. Gasta 5 de PT, no me extraña que sea una mierda. Y miramos un momento ahora las habilidades. Lo tengo bien puesto ya. Sí, sí, vale, sí. Bueno, en realidad tampoco habíamos hecho tanto. Lo que me jode es perder el farmeo. Sí. Porque es en lo que hemos perdido tiempo, en hacer 7 combates para estar mejor de nivel. Que no pasa nada, porque ahora te va a tocar aún así hacerlo. ¿El qué? El combate ese contra las 3 personas sin haber farmeado. Pues eso, vaya puta mierda. ¿Quieres que lo haga yo? ¿Me dejas el mando? No. Bueno, pues entonces... Si me recargo los PTs voy a estar bien. El problema es que no podía tirar el especial. Que ya he guardado. ¿Por qué me decís que guarde cuando ya he guardado? Me tenéis que haber dicho cuando no he guardado, no cuando ya he guardado. Te has separado de todos. Vale, vamos a la tienda otra vez. Compra botellas de vida que... para echármelas si me muero. ¿Puedo usar una tienda de campaña aquí? Va, no merece la pena. A ver qué pasa ahora con un nivel y pico menos. Quería ver cómo se fundaba. Ahora le estoy dando al cuadrado, que conste. Muy bien, muy bien. ¿Has visto lo que ha tardado en hacérmelo? Pero ves, si tengo ese ataque, puedo cubrirme cuando me deja. Y luego usar el límite también, antes de morir. Puedo cubrirme y tirar el especial chetao. De hecho, creo que les puedo matar sin curarme, pero... voy a curarme por si acaso. Lo que quieras ahí. No. Igual, ¿por qué no me ha tirado el ítem, por cierto? Porque estaba... ¿Qué pasa? Que me he quedado sin PT, me cago en la hostia. Vaya putada. Que me quedo sin PT y me quedo vendido, tío. Pero vos no sabes pegar con... No sé. Círculo. Ah, vale. Si es eso, no pasa nada. Es que si les quiero dar a todos es complicado. Pero bueno, ahora que solo quedan 2. ¿Cómo descubres vehículo? Sí. ¿Cómo por favor, me quiero dar la puta vuelta. Ya está. Y con menos nivel, para que veáis aquí la diferencia entre estar preparado o no. Menos mal que te han dado 2 lentes mágicas. Eso arregla todo. Qué estilazo. Bueno, venís de una puta vez. ¡Hostia! No tenemos los trajes puestos. Por eso ha salido mejor. Oh, vaya. Ah, pues sí que hemos llegado, menos mal. Ya puedo dejar la miniatura puesta. Yuri. Es nuestro novio. El Rubiales. Con el mismo traje que... Vas conjuntado. Mira, pero qué romántico. Oye, los efectos de sonido, ¿qué pasa? Van como desconjuntados. Esta es la típica escena que sientes mucho, como debería ser con una espada, pero como llevas una hacha queda súper rara. Sí. O sea, mira cómo le está parando los golpes. Oye, podría dejar de petarse el internet, ¿no? No puede estar a tantas cosas. ¿Qué trajes tendremos para Flynn? Otra vez disco. Espera, sigo solo, ¿no? Joder, si estoy la mierda. Yo ya no me fío, me voy a curar otra vez. Yo de ti guardaba antes de curarte. Pero si no puedo. No puedes guardar. Espera. Igual sí. En este juego se puede guardar en cualquier lado. No. Tío, no juegues con mis sentimientos. Juego con tus esperanzas. Es la posada pollo. ¿Pero qué han ido a hacer ahí? Que no quieren que entremos. Bueno, que entre. ¿Esto es para mayores de 18? Me estoy empezando a sentir mal. Pero siéntete bien. Hay un pato ahí. Es de los que del cocinero ese que nos da cosas. Eso me recuerda que no hemos cocinado nada. Igual teníamos alguna cosa guay. Pues sí. ¿Qué pasa? Se hacen las acampadas. ¿Qué? ¿Qué se hacen las acampadas? Pues si acabo de hacer un sándwich, ¿qué dices? ¿Sí? Sí. ¿He vivido en meña? Lo que no sé es qué he hecho con él. Me lo habré comido de seguido, supongo. Ahora no me jalla. ¿Te imaginas una recepcionista que te dice bienvenidos? O eso me gustaría decir. Estamos cerrados. Oye, ¿para dónde voy? Si no, no me pagan por estar aquí. Si tenemos que dejar que estos hagan sus actos. Ah, igual hay que hablar con el perro. ¿What? Yo ya estoy en posición. ¿Pero qué cojones? ¿Cómo que yo estoy ahí? Eso está traducido raro, ¿eh? Yo me voy de la puta ciudad. Ya estoy hasta los cojones. No sé si esta es la salida. Tiene pinta de que no. O otro combate, no me jodas, ¿eh? Que no he guardado. Ah, mira, sí, hostia, la pirata, sí, ya Napoleón. Dije. Hombre, mira. Vale, ya comprendo. Gas mostaza. Pero eso no estaba prohibido. Pero eso es la convención de Ginebra. Aquí no se hizo nunca. Joder, ya hemos ligado. ¿Qué pasa, Magnazan? Por lo de las bajadas de frames no puedo hacer nada. Bueno, sí puedo hacer algo. Voy a ir a mirar un momento a ver si es que alguien tiene un torrent abierto. Pero al menos déjanos el mando. Tarda más eso que en que vaya yo a preguntarlo. Vale, bien. Vamos a ver, chat. Contadnos un chiste. Estamos aquí. Yo invierto el sistema. El chat tiene que contar chistes. ¿No estaba Fer por ahí? Para que cuente alguno. Hola, Ken. Hola. Vale, bien. Voy a guardar, ¿vale? Vale. Que va, pero vive la vida al límite. Si nunca nos matan. Somos los mejores. Y si alguien dice que hemos muerto, miente. ¿Dónde está esta gente? ¿Se han metido en una habitación de las...? No puede ser. Oh, Dios mío, no sé si quiero ver lo que va a pasar. Es la nota poscoito. そっちの秘密のお話も。ここまでの事情は聞いた。賞金首になった理由もね。Perdóname por intentar cortarte. まずは礼を言っておく。彼女を守ってくれてありがとう。あ、私からもありがとうございました。なに、コア泥棒を探すついでだよ。問題はそっちの方だな。うん？どんな事情があれ、公務の妨害、脱獄、不法侵入を帝国の方は認めていない。ごめんなさい。仕方ねえな。では、それ相応の処罰を受けてもらうが。フレン？別に構わねえけど、下町のコアを取り戻すのが先決と言いたいのだろう。フレン様、情報が。なぜリタがいるんですか？あなた、帝国の協力要請を断ったそうじゃないですか。帝国直属の魔導士が義務付けられている仕事を放棄していいんですか？誰だっけ？いいですけどね。僕もあなたになんて。紹介する。私の部下の。La chica esta está guay, ¿eh? Las odia. La NA. Tiene la llave de Kingdom Hearts. ¿Cuándo se une al grupo esta, dices? Nunca. La podemos cambiar por el niño especialito ese. Siempre. 季節柄荒れやすい時期ですが、船を出すたびに悪化するのは説明がつき。ラゴー執政官の屋敷内にそれらしきブラスティアが運び込まれ、天候制御できるようなブラスティアの話なんて、そんなもの発掘もされてないし、いえ、下町のアクエブラスティアに遺跡の洞窟。執政官様がブラスティア使って天候を自由にしてるってわけか。 ええ、あくまで可能性ですが、その悪天候を理由に港を封鎖し、出港する船があれば法令違反で攻撃を受けたとか。それじゃあ鳥向こうに渡れねえな。執政官の悪い噂はそれだけではない。リブガロという魔物を野に放って税金を払えない住人たちと戦わせて遊んでいるんだ。リブガロを捕まえてくれば税金を免除すると言ってね。 そんな入り口であった夫婦の怪我ってそういうからくりなんだ。そういえば子供がどうかしたのかい？なんでもねえよ。いろいろありすぎて疲れたし、俺らこのまま宿屋で休ま。それと例の探し物の件ですが。探し物？ Sagashimono, Sagashi, Nakiature. A ver, vamos a ver. Quiero hacer una cosa antes muy importante. ¿Por qué eres el niño? Y ahora, la segunda cosa más importante es mirar los trajes. Aprendí. Este es chulo. Sabía yo que me iba a gustar. Estaba pensando, pero quiero que haya un mínimo de homogeneidad en el grupo. De cohesión. Creo que esto podría encajar bien. Sí, creo que este podría encajar bien. Yo encajo en todos. Ah. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Porque no lo veo. Hay algunos que lo cambian. Pero llevo un mostacho, tío. ¿No te gusta el normal? Ah, no, es que llevas dos pipas. Sí. Es verdad. Soy un vicio, sí. Doble pipa. Este, que va solo con una toalla. Si nos va a dar repelús, nos tiene que dar repelús completo. Es que quiero que tenga un poco de cohesión los trajes unos con otros. Bueno, pues le ponemos este. Que no le entra ni el casco en la cabeza. Mira qué grupo. El traje de Ash a Yuri. Sí, este es el típico grupo de anime variopinto. Hay de todo, la gatita, el no sé qué, el niño. No, lo digo especial. Porque no sé si sabes de qué es este traje que llevas. De otro personaje, de un Tales. Es del Tales of the Abyss de Ash, que es el malo, pero le pega bastante. Voy a curarme. ¿Nos hemos curado con la escena? No, no. Estafa, aquí no te dan nada gratis, ¿eh? Ya. A ver si... Estoy pensando si volverá. Si farmeáramos más, pues... Ya, ¿te acuerdas todo eso que farmeamos? Que bueno, recuerdo. Yo, la verdad, es que no me acuerdo. Pues yo hubiera saltado eso. Hombre, ahora sabiendo que me iban a matar después, yo también lo hubiese saltado. Este juego no se aclara con lo de estar todo el rato para adelante y para atrás de los personajes, ¿eh? Tengo unas ganas de quitarme el hacha este. Ojalá consiga un arma mejor, tío. Es que pega muy lento. Si quieres hacer el ataque... ¿Por dónde este loco de por donde, hacha al suelo? ¿Por donde he ido antes es por donde está ese tío? No lo sé, me he perdido, he de decirte. Que uno ya tiene una edad y la excusa me va a servir para siempre. Guajaja. ¿Puedes salir por la derecha del puente? Ah, sí, pero no va a ningún lado. Y el otro lado tiene un cofre. El otro lado tiene un cofre, eso vamos. Una lástima. Si no puedo ni entrar. Una lástima que no tenga el cofre. ¿Cómo me engañas, macho? Tiene... Ese tío no tiene cara, ¿eh? Del gremio sin ojo. Ah, pero si tiene ojo, mira. Claro, por la derecha. Le tengo que cambiar el traje también a este Lise. No, así va bien. Wow, otro boss. Madre mía. Con el traje ese lo de capitán lo lleva muy bien. Sí, sí. Le da más caché. Aunque el casco... pero bueno. Traje de caballera está guay. Camarera educada. Sí, el de camarera educada también está chulo. O el que está encima de... un rato. El de heredera de Julia. Esa sí me gusta. Esa... que sea Alexandra la que decide. Es que Tiare es de mis personajes favoritos. De todos los tales. Me imagino que el bicho estará fuera, ¿no? Sí, a la guapa, todo. Vámonos de aquí. Bueno, al menos este boss me ayudaréis a vencerle. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Cuándo he ayudado yo alguna vez? Ahí hay un gato. Yuri. Mira, mira, tú sales en la imagen. Yuri wa mamoru beki mono no tame nara sono tame ni sore ga urayamashikuku mo ari sono tame no mucha ga fuan demo arun desu ga ne. Ne e, Estelle, mou ikou. Yuri ni oite ikareru yo. Ne. Ah, Estelle-sama. Hai. Sono dou desu ka? Zenbu o yokatta to iu no wa watashi ni mo nasubeki koto ga aru no da to wakari. Hostias, qué cojones. Pero mira qué equipo más guapo, chaval. A ver, ¿veis por ahí al bicho? Yo me imagino que está ahí arriba, ¿no? Creo que es desde... Es eso de ahí, ya lo estoy viendo, no te preocupes. Era lo que me ibas a decir, ¿no? Desde el pueblo con los señores estos que se cayeron y sabes cosas. Venga, vale, os sentís ya con fuerza. El señor es el que estaba buscando, sabes que yo creo que tendríamos que ir ahí y ver si le podemos ayudar. Sí. Pero no es esto de aquí. ¿Acordado? Eso es lo que iba a hacer, por eso le da el estar. Que sí, que es el bicho ese. ¿Es el bicho ese? Que le emporcula al otro. No le preguntamos a nadie. ¿Estáis listos? Que sí, corre antes de que venga. No le preguntamos a nadie, ¿estáis listos? Ay, pero si es uno de los monos. No lo podemos matar, que me cae bien. El cómo mueve las patitas. Qué ortopédico. Venga, voy a cubrirme, que creo que es el truco. Mira, ¿no ves que me está mirando? Venga, Bepitik, pero pégale mientras me cubro yo, cabrón. Hostia, que le has quitado 1500. Sí, por eso te he dicho que este ataque está puto roto. Ah, que pensaba que era lo que le había quitado Bepitik, joder. El mío no hace nada. Ya, yo pensaba que había sido Bepitik y digo, joder, ¿cuánto quita Bepitik? Si es la magia, me parece, sin más. Oye, pues ha estado difícil este boss, ¿eh? Un poco más complicado que el anterior, pero... Solamente queda uno de su especie. Y lo solamente le partió la boca, pero... Oye, cuando caen los bosses rápidos siempre lo habéis hecho todos vosotros, ¿eh? Joder, pero que yo le he pegado un mogollón a este. Vale, vale, para el próximo no voy a ponerme a cubrirme y que vaya a pegaros cuando casteáis. Para que os quejéis otra vez. No, no, no le hagas eso. Ah, no lo hemos matado, qué bien. Se estaba haciendo el muerto. Ahí dice, bueno, te dejo que te quedes con mi cuerno. Escúchame, comprendió lo que estábamos pensando. Contra 3 pavos, dice Fabián, pero si eran más de 3 pavos. Era 3 tíos, 3 pa' 1 y muere Kent. Es más, y uno era retrasado. No eran solo 3. Os invito a que lo volváis a mirar y veréis que no eran solo 3. Eran 3. En la cinemática eran 3. Sí, en la cinemática había un momento hasta que eran solo 2. Claro. Nah. Hostias, ¿qué está pasando? Ahora se lo damos a él porque nos da pena. ¿Pero por qué sigue en la mierda el pobre hombre? Si lo hemos curado. Bien, volvemos a estar como al principio. Pitic, tienes que dejar el tabaco. Nunca. Sí, cómprame otra pipa. Una vez que salgo y me sacas el lado malo. Está ahí la trabajadora que te gustaba. La que tiene que estar ahí para decir que no funciona nada. Está solo para eso. Es como un cartel. No te pongas triste, Bepitik. Bepitik es como un aznillo. Se me acaba la batería. Pues Enchufa el cargador, Ken. Sí, Oscar, una pipa tiene Mari y la otra Guaná. Marihuana. Habla con el señor, ¿no? No, no, aquí entramos de gratis. Ah, vale, vale. Oscar, no sé si es el próximo. Yo pensaba que sí, pero puede que sea el típico que aparece, desaparece y al final no. Creo que es el último, ¿eh? Joder, voy a tener que cambiar el directo. Todo el directo. Yo el próximo diría que es o la que quiere llevar Ken. ¿Quién quiero llevar? O... Ah, sí. O el del arco. Oh, el arco estaría guay. Que no lo quiere llevar nadie. Pues Bepitik quiere llevarlo. Sí, porque su personaje es una mierda. Y ya se está poniendo triste. El terror lo único que hace son fintas. No, pero y rascarse. Sí, que no digo yo que no, pero... Da, sí, esa parte en la que le has quitado 1000 y pico al boss a mí me ha gustado. A mí también, hasta que me he dado cuenta que no era yo tampoco. Hasta que luego Alexandra ha dicho, no, que soy yo, no sé qué. No sé cómo hacer esto con las manos ocupadas. Ah, ya sé cómo hacerlo. Yuri, Vale, ya está. Estaba probando un nuevo mecanismo que tengo para los directos. ¿Tienes un botón entre las nalgas para mutearte? No, espero no estar muteado. No. De Discord no. De Discord nunca me muteo. Ah, vale. Y la cría pirata ahí está. La cría pirata creo que te la dan bastante más tarde también. Bueno, en teoría entre 60 no estaba ni la pirata ni a Flynn. Ah, joder, entonces sí que son los últimos. Creo que a Flynn lo podías controlar en algún momento muy puntual, pero aquello de que se te une al final del todo, ¿no? Wikipedia. Oh, vaya, ¿se antes hablo? Oli. Este, por si no os acordáis, ya apareció al principio del juego cuando estábamos en la cárcel. Exacto. Ah, es verdad. Lo recuerdo para gente que seguramente no se acuerde. Como yo... Sí. Lo único que me fijo es que tienen las orejas enormes. Y los agujeros de la nariz son las cosas que te gustan mirar. No, estos no tienen. No, no, pero si tuviesen te fijarías. Sí, si tuviesen y fueran grandes lo diría. Sin embargo, estos solamente, lo único que tienen son orejas. Las magas... Ah, vale, ya no. Jo. Tiene una cara de no haber dormido. ¡Qué hijo de puta! Joder, si podía hacer un Krakatoa desde el principio. Krakatoa. Si quiere ir por el lateral derecho, ¿qué? Pues nada. Carrera de accesores. No pasa nada, Magnazan, es normal. Por ahora tampoco es muy complejo. Hay que decir que no ha pasado nada muy importante. Solo un tío que roba cosas y nosotros le estamos persiguiendo. Seguro que luego se complica más, pero... Ja. Yo tengo bigote, así que no huelo nada. Oh, papá. ¿Qué pasa? Que lo ha dicho Bepitik, ¿no lo has oído? No. Es que ha aparecido un perrete que era más o menos como yo, pero de un color más oscuro y le he dicho papa. Ah, vale. Kent, no, no. ¿Por qué hablas? A las espaldas de... Sí. Me vas... Que hay que matarlos. Bueno. Sí, que necesito la herencia. Necesito la herencia. tú. Fuera. Estos son resistentes a oscuridad, ¿eh? Le quita muy poco. Solo 1000. No, si le ha quitado 400 y pico. Sí. ¿A gordo o a los pequeños? A los pequeños también, por eso he dicho. Igual son resistentes a oscuridad. Mira, este no quiere. Mira, ese sí que le ha quitado 1000. ¿No hay más enemigos? No. Hola. Ahora sí quita bien, entonces era que antes les haga raro. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Mm? ¿Abandonamos a toda esa gente? ¿Qué gente? Oh, no, no me gusta la pinta que tiene este escenario. Vaya. No te preocupes, el niño no dice, me he comido los monstruos. No pueden ser huesos de humano porque son demasiado grandes. Sí, tampoco quitas tampoco, en fin. O sea, quitas 500. Sí. ¿Y te quejas? Siempre. ¿Eso eran golpes normales? No, en la voltereta. Pero gastas muy poco voladora de PT. Que gastas muy poco de PT. Ya, porque no tengo mucho en verdad. Sí, pero es que yo todo el rato sigue vacío. Pues usamos más golpes normales, ¿verdad? Sí. Sí, no. Bueno, no es un Tales of, pero sí que lo sabemos. Para DS. Lo que pasa es que está en japonés completo. Pero fue candidato del canal. El problema es que era de DS y que estaba en japonés. Es de los pocos juegos, de hecho, que conozco de Sargento Keroro, junto con uno que es de GameCube y Play 2. ¿Por qué estamos haciendo estos combates? No sé. No sé por qué. ¿No te apetece esquivar? Pero que esquivar si están en las esquinas. Ah, mira, ya sabemos por qué estamos haciendo todos estos combates. ¿Por qué no te apetece esquivar? Estaba pegando a Bepitik. Es que desde lejos es difícil saber quién es Bepitik, la verdad. Bueno, además es genial porque esto da un montón de objetivos. Me voy de aquí. Bueno, al menos dropean cosas, ¿eh? Es verdad. Como la llave que necesitábamos, por ejemplo. Ahora ya no es necesario pelear, ¿eh? Ay, no tengo pelea. Es que no les doy directamente. Pero ¿le estás dando para arriba o para abajo? Recuerda que dependiendo para dónde pulses, pegas ataques para arriba, para abajo o para el medio. Intento moverme de forma libre. Ah, entonces no. Para poder darle y así poder fijar objetivo al bicho. Pero no puedo. Porque pienso que cambiar de objetivo es un poco me. Para la acción de todos. Por cierto, nuevo arma para ti. Saludos, Alex. Nuevo arma. Pero ponme el traje de Yoyo y ponme el arma de Kotaro. ¿Qué dices? Joder, macho, ¿en serio? Tengo que ir elegante. Así también puede servir. No, que me he equivocado. No, está bien. Bien. Sí, Magnazan, eso es al que le estamos apuntando cada uno. Es igual que en el Shaolin. No sé qué ponía, lo he pasado rápido. La llave se ha roto, pero no te preocupes. El perro ese te viene a darme. Mira, justo la que necesitábamos. Venga, Jester, buenas noches. Bueno, no sé qué ponía, lo he pasado rápido. La llave se ha roto. Tú, que te da. Mira, un punto. Ajá, ¿qué decías? Esto es igual que en Digimon Adventure 1. Apenas tiene pinta de sospechoso este señor. Vaya, no tiene la verruga en nariz. Le falta la risa rara. ¿Cómo sabes que es una verruga? Una verruga. Una verruga, igual es el agujero de la nariz. Pues. Me encanta lo de los bocadillos de este juego, es maravilloso. Dios, qué hombre más patético. ¿Habías guardado? No, no, no había guardado. No, no. Y nos han dejado. Perfecto. Venga, a ver si nos da tiempo a terminar esto. Lo siento, Bepitik. Va a haber que luchar. Continúa. La ruta pacifista está a la vuelta de la esquina. Subo 10 niveles para el próximo directo y ya está. Esta vez manualmente para que nos den tropeos de dinero. ¡Oh! ¡Oh! Por fin un arma, como Dios manda. No. Me cago en mi puta. Es para ti. Vete a tomar por culo. Menos mal que tienes ahí el lanzaobjetos. Sí, Oscar, hay mucha gente que la ha comparado con la de Konosuba. Sí, tiene el rollo este de quiero destruir cosas, explosión. Y además llevan un traje parecido. Iba a hacer algo. Cuéntame, ¿qué es lo que ibas a ver? Mirar si va todos los personajes con el equipo bien. Vale. Ya lo he hecho. ¿Y las artes o las habilidades? A mí me parece raro que no haya conseguido ninguna nueva todavía. Que habéis conseguido todos menos yo. Que tú tienes un montón. Entonces, bueno, no está tan mal una, pero... era un arma, entonces tengo que matar a este señor. Parece un coche. Este movimiento lo bueno que tiene es que los hace que se den una vueltecita. Habéis flipado, ¿eh? Con el Krakatoa. Gran espada, magia pequeña o no sé, llave pequeña, lo siento, no magia. Llave, espada pequeña era. No sé qué dices de magia. ¿Ves? Gran espada, pero de magia cero. ¿Lo ves? La llave se rota. No sé qué ponía, lo he pasado. Ya, yo tampoco sé qué ponía. Hostias, ¿qué es eso? ¿Un Digimon? Es una mascota. La que se nos une ahora, ya verás. Yuri. Tiene una voz que a veces recuerda a la de Xiaomu. Creo que es por el tono ese que pone. Cuando dice Nanocha. Alexandra con Firinfirmes. パティは何してる人？冒険家なのじゃ。ともかく女の子一人でこんなところうろ。そうだね。僕たちと一緒に行こう。うちは何も見つけていないのじゃ。Por fin encontró a alguien de su edad. O estatura. Es volver a esa juventud del palito puesto para arriba, tío. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Qué? Buah. Joder. ¿Pero qué, tío? Pero que son estos reflejos. Sí, tenía... Pero no veis que no estoy jugando. Ah, muy bien. Sé que estás muteado, joder. Y que estás haciendo esto para que hablemos en el directo. Pero muteado, ¿qué dices? Hostia, no me asustes. Voy a mirar. Que estoy súper rayado desde que no puedo ver si estoy muteado o no. Digo, ya está, ya está. Ya me está haciendo el lío. Encima tú me rayas la oreja para que lo pinche más. Lo que estaba era con la mano ocupada. Ah, vaya. Eso no se dice en directo, ¿eh? Es que tengo una cosa aquí. La verdad es que está bastante bien. Lo que pasa es que luego hace que tenga que ir al baño. Sí, suele ocurrir. A ver. ¿Ya te has tomado el batido de diarrea? O sea, ¡qué asco, que no, tío! Es de diarrea, sino que produce... ¡Qué puto asco! Joder, tío. Ya es muy tarde. Tengo una edad... Ya me has quitado las ganas de beber. Un batido de diarrea. A ver, ¿cuándo os morís para que puedan devolver? ¿Cuándo os morís para que podamos gastar una botella de vida? ¿Tenemos 15 ya? ¿Cuántas nos han tropeado? Sí. No, no, de vida. De las de revivir compré 5, no me daba para más. De vida has comprado 15. ¿Que no? Pues si cuestan 500 pelas cada una, que voy a comprar 15. Nuevo título. Vale, déjame mirar una cosa. Que igual no es eso. ¡Qué de puta madre, chaval! Que... Es que esto no... Sí, sí... Joder, qué de puta madre. Si solo compré 15, que valían 500 pelas, era la más cara de todas. Qué bien. Ya no tendremos que preocuparnos. Vale, y... Sí, hemos jugado una hora, casi. Sí, pero... También hemos matado... Se ve que dropean mucho los bichos. No era eso lo que iba a mirar. Iba a mirar a ver el título este de no sé qué. Ah, pero no, son de esos que no cambian nada, solo son para ir de flipado. Uy. ¿Pero que los títulos también te cambian los trajecitos? Claro. ¿Y cuál es ese de luces que has puesto? Y no, ¿por qué no llevamos ese? Todo el día cambiando de traje, esto no puede ser, ¿eh? Ya, has empezado. Yo te echo la culpa a ti. A mí me gustaba... El de los supersónicos es el que me gusta a mí. Este es así, uno más en plan... Poco ostentoso, tío. Caballero anunciado. Este molaba, es verdad. Bueno, Kent, elige... El que más sabiamente. No, vámonos, anda. Estamos ahí perdiendo tiempo. ¿Ves? Escucha. ¿Ves cómo machacaba botón y no funcionaba? Hasta que no ha salido el huevo. Ahora vuelves, que te has dejado una puerta a la izquierda. Vale, pero digo que ves que a veces no quiere funcionar lo de entrar. Que no soy yo. Nah, eso no. Eso eres tú. Menos mal. ¿Y la derecha? Menos mal que la de la derecha funciona. Ya ves, estabas ahí tragando saliva ya. Vale, hay que pelear contra uno de estos. Coge el cofre rápido. Espera, no, que corro más que él. ¿Veis? Esto es para cuando luego me digáis que soy todo malo. Látigo de cuero. Vale, el látigo es para Alexandra. Y... ¡hostias! ¿Pero cuánto ataque mágico más quieres? Si ya quitas un montón. Bueno, pues más. Así látigo se creó para torturar. A ver, ¿dónde está la llave? Hostias, ¿por qué les he quitado tanto? Eso no ha sido un gruñido, ha sonado a caballo. Bueno. Ya revuelvo a estar. Mira, ya está, no hace falta luchar contra ese. Me ha estafado en la cara, pero no pasa nada porque tampoco le ha importado. Ha dicho, mirado, pobrecito, que pase. Hombre, revuelvo existe, pero no para el significado que querías. Sí, pero la izquierda... Pero, ¿y si es para la derecha de la de anterior, qué? Pues habrá otra llave. Cago en 10. Pero no la misma. Me has hecho romper la llave. Yo cambiaba el personaje principal, es un vigoréxico que no sabe abrir puertas, está rompiendo... Es verdad, ¿por qué llevamos a este? El traje de flores está bien. Digo, de luces. De flores. Oye, es que no me dejáis mi puto golpe, joder. Mira, mira. Es que bien está cuando tengo PT. Está mucho mejor. Karol tiene un traje que... ¿Quién ha puesto ese traje? Yo no. La cara pervertida. Pues ya ves. Están liados. Y Karol también. Yo creo que es que está enfadado. Pobre Yotaro, no sabe dónde se ha metido. ¿Por qué no se puede ir con el perro, tío? Me ofende mogollón. Bueno, a estos hay que darle alguno. ¿Tendrá la llave? Intenta entrar en la siguiente puerta. ¡Se estoma! Vale, esta puede que funcione, ¿eh? Porque me está fallando. Pero no sale nada. ¿No? ¿Puedo darle a la A? No, esto es que le estoy dando al cuadrado. Igual es que se te ha quedado enganchada. Hala, ya está. Venga, Seki. Es que parece que cuando pasa eso tienes que irte y volver para que funcione. Puede ser. Sí, al final no hacía falta esa llave. Tenías tu razón. De nada, pero igual había que guardar. ¿Dónde? Donde... Sí, donde hemos guardado es donde estaba el punto guardado. Mira, esto es como en Digimon. Los bocadillos. No dejo un trabajo a medias nunca. Pero los putos bocadillos, ¿qué les pasa, joder? Es el fantasma de Estelle. Mira, a ver qué boss hay que matar. Ojo, ha desaparecido el arma de repente. Claro. ¿Pero qué hace, niño? Tomar porcleta al niño. Ah, no. ¿Sí? Buah, no. Oye, llevo un cruzadito en la espalda. Y de enfrente también. Sí, donde las tetillas. Examen. Sí. Como este de la derecha. Pero no hay pezón. No hay. Está operado. No matéis a la joven. Como hay pocas. Sí, porque se está refiriendo a Esther, pero la otra es más joven. Pero esto es un genérico, no nos van a hacer nada. Que Alexandra les mate con sus magias y listo. Mira cómo hace con las manos. Buah, son tan débiles que se mueren en escena. Ay, Dios mío. Qué dolor. No, vamos a tener que luchar contra nuestro hermano de no sangre. El jinete del dragón. Existe de verdad. Oh, ¿es el sífilo? Es que no se ve bien. Qué mala puntería. ¿Qué era eso? El perro, ¿no? Era el malo de la casa. O mi alter ego también. Oye, ¿y el boss? Solo estábamos una generación por encima de la anterior. Un momento. ¿Mm? Nada, estaba mirando a ver si estaba muteado. Todo el directo así. Ah, vale, ya me parecía a mí raro que no hubiese boss. Pero coge el cofre. Menos mal que has comprado una esterilla. Una esterilla en un cofre. ¿Quién le va a decir? Obstinación. Toma lisonja. Joder, tío. Sí me gusta. ¿Qué? Por cierto, este viernes casi seguro que vamos a hacer directo revisitando. Una espada un poco pequeña. Bueno, tiene pinta de que este va a ser el último boss del directo. Sí, por la hora sí. Mira, podrías haber puesto una imagen del pirata y todo. No, porque no sale en la intro. Pues ha sido fácil el boss, la verdad. Ah, y ahora tenemos un barco. Pero tenemos que pelear contra eso. Solo tenemos que reventar a todos. ¡Oh, vaya! Oh. Nuestro amigo. Pupilas pequeñas. Bueno, al menos a este ya le sabemos el truco. Sí. Qué espectacular, un duelo con barcos explosando. Tiene un problema de postura este señor. Joder, un 1 contra 1, en serio. Venga, dispararle mientras yo le atraigo. Bueno, ya está. Para moverlo le voy a dar en la vida, ¿eh? Joder, es que todo quejas, ¿eh? Pero mucho mejor que ponga la cara y me mate. Así, 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 sujétalo. No parece muy complicado este juego. Lo siento. No sé por qué nos costó tanto el puto bicho ese, si luego las horas nosotros les estamos regresando. Hasta no le estamos dejando ni vivir. Dios, qué paliza, chaval. Ahí. Ay, estoy paralizado, tío. Puedes curarte si quieres. Estoy... A ver. No me curé. Tenemos 15, tío. Echar una lente. Hay que gastar. Mágica. Si no gastamos, luego no podemos... Tío, lo iba a usar yo. Ya me has jodido. Espero que merezcan muchísimo la pena tus ataques sobre el límite. Está, vamos. A mí me está convenciendo muchísimo. A mí también me ha convencido enormemente. Alexandra, deberías... Te voy a curar. Ya me estoy cubriendo. Uy. Pero no tenemos nada mejor todavía. No, dame uno normal. Yo creo que con... Nunca puedo tirarle a Alexandra cosas, no sé por qué. Sí. Que no me deja. Voy a darle a que se lo eche ella misma. Porque estas cámaras que dan 3 vueltas. Porque mira qué espectacular que lo he matado. Os ha petado. Joder, que voz más fácil, tío, porque nos ha costado tanto el del principio. Seguro que es porque tenía el truco ese de aturdirlo y era súper retrasado en realidad, o algo. Yo... Luego te vas a quejar, pero diría, porque en el primero estabas tú solo. ¿Cuál primero? Pero si yo digo... Pero si yo digo el toro que nos ha matado hoy. Hasta que llegué yo con Estelle. Pero que yo no digo ese. Ah, ¿cuál dices? Ah, joder, primero. Digo el que nos ha matado hoy, que el resto de bosses los hemos reventado. Y encima es una partida que no hemos leveado, porque... Bueno, sí hemos leveado al final, pero... Todo envidia sana. Rencor sano. Bueno, ahora tenemos un barco, tío. Lo típico. Quiere decir que llevamos más de la mitad del juego. Estoy en llamas. Eva, ¿por qué se hunde este barco en llamas? Es que, a ver, todo el mundo sabe que la madera flota, pero la madera en llamas, no. Hostia, pero si está la waifu ahí. ¿La waifu? ¿No lo has visto que estaba atrapada dentro? Sí, pero no sabemos quién es. Ya verás. Si es la waifu, es guay. Joder, es igual que el nuestro. Bien. Han hecho el transporte rápido. Has tenido suerte, Bepitik. Pues sí. Qué cara de bizca. Joder, estás obsesionado, eh. Pero mírala. Tetillas. Karol está flipándolo con algo fuera de... Creo que ha petado, ¿eh? Que ha petado, que se había quedado ahí roto. Uf, estoy un poco paralizado. Vale, a ver cómo, si consigo ir a guardar al exterior sin que salga ninguna escena. Espera, Ken, habla con el pescado. Pero que no quiero escenas. Que mi intención era luego volver al dentro. Bueno, no pasa nada por esto. Que nos han dado pollo frito, tío. Sí, aunque nunca ha cocinado, pero bueno. En este juego jamás te curan por nada, por lo que ve. No, ahora vas a la posada. Vale, esto no es la salida del pueblo. No. ¿Por dónde se sale? Pero, ¿para qué quieres salir? Joder, porque quiero salir y guardar. No te van a dejar. Uf, qué putada. Tienes que ir a la posada y guardar ahí. Pues entonces tocará farmeo artificial, ya lo siento. Mira, o te deja. ¿Ah? Pues no, no. Ya. Qué putada. Por un momento. Mira, aquí está. Sí, pero sí, ya sé que aquí hay una posada, pero que si guardo aquí no voy a poder farmear entre directos. A ver, pues decía, espérate hasta... Ya, pues son menos... No. ¿Estás bien con eso? Sí, a ver, pues... Estás bien. Siempre estás en la misma posada y en el mismo sitio, ¿eh? Ah, no, eso me pasa por hablar. Y no era ni la misma posada, esta es la Poyuxte. Sí, la otra era Pollux, no sé qué. Ya, pero bueno, es de la misma rama. La misma compañía. ¿Qué hace este cabronazo aquí? De este no dice nada de sus ojos. Bueno... 姿勢官、あなたの罪は明白です。何度も申し上げた通り、名前を語った何者かが、いやはや迷惑。嘘言うな。魔物の餌にされた人たちを。さ、フレンドの気候はこのならず者。フレン。決まりましたな。 Qué cabrón, tío. No quiero volver a verte. Pero qué más da. O sea, estaba en su casa. Oye, ¿no estás fumando? Por supuesto, es que yo no fumo. No fuma. O sea, yo lo único que pasa es que tiene el cuello raro con el cuello de la camisa. Eso.本当なんだ。先代皇帝のおいごにあたられる。本当に? はい。殿下ともあろうお方が失勢官ごときに捕まる事情を俺は聞いてみたいね。この一件はやはり No se supone que, o sea, tenemos a un heredero y no tiene peso su testimonio frente a... Vale, nosotros somos unos vándalos, pero el puto heredero, ¿qué? Ya, estaba amnésico. Sí, solo sonríe, todavía no ha dicho nada. Yuri, ¿Qué pasó con el niño al final? No lo hemos comido. O sea, ¿lo liberamos y se fue a su casa o se quedó por ahí perdido? No lo sé, pero la verdad es que los padres estos lo han tirado muy bien. Se han llevado el cuerno, se han llevado el niño. No han hecho nada. ¿Y la pirata? Se ha ido. Con el niño. Te doy mi permiso de hombre. Pensaba que le estaba pegando a alguien, tío. Qué decepción. Hombre, a la señal que tiene al lado. Oh, sí, el mejor momento para farmear. Vale, en cuanto salga va a salir una escena y me van a decir... A tu casa. Encima ni siquiera he guardado, ¿no? Ah, que no puedo entrar a la posada tampoco para guardar. Mira, mira, habla con Raven. Dale un abrazo. Vale, ya está todo arreglado. Menos mal que aparezco por fin. Bien. Qué grupo más variopinto, un perro. Me hace gracia por lo que dicen, ¿no? De el típico treintañero que en un mundo del anime lo tratan como alguien de 70. Y en los tales pasa mucho eso. Me hace con mucha gracia que tienes el grupo de tenemos 18 años y en varios tienes el viejo, que normalmente es un tío que tiene a lo mejor eso, 30, 40 años como mucho. Bueno, salvo en el Silia, que en el Silia sí que llevas un yayete. Hombre, también hay viejos, pero... No, o sea, mucho. Es que... No, pero lo que no hay es... O sea, si es un viejo, siempre es el típico viejo barbudo que... O es un mago o hace artes marciales. Oh, las chicas duermen juntas. Claro. Y el puto es que niño, tienen... que es el más pequeñito, ocupando ahí con su puto bolso dos asientos. Duerme él y el bolso. Que por cierto, esto no era obligatorio ni de palo. Sino porque no tiene sonido. Ah, mira, hay alguien ahí en la escalera mirando. Que, o sea, solamente me doy cuenta yo y... Sí, sí, y el Chucho. Está ahí, el no Chucho hay nada. Está... No hay nada de nada. Mira, ya está. O sea, yo no veo nada, ¿qué dices? Nada, estás un poco ciego. Es verdad, al perro lo han hecho dormir fuera, tío, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede estar tan cabrón? Sí. Vale, ahora sí que estoy regenerado y me imagino que me dejarán salir. Pero entra y guarda. O salir. Es que voy a guardar fuera, que esa es la gracia. Vale, puedo avanzar 3 pasos sin que salga una escena. Pues ya está, lo dejo aquí y aquí puedo farmear tranquilamente matando a esas señoras. Y calamardos de estos. Cárgate el cangrejo. No te pongas nervioso, no aparece el otro. El cangrejo se ha ido a un lugar mejor. No, que no, ese no, yo solamente el cangrejo. Que no, que me estoy asegurando de que no haya escenas por los alrededores. Bueno, me sirve eso. Aunque ya no sé si nos hace falta farmear, es que a mí me ha engañado mucho el boss ese que nos ha reventado demasiado fácil. Vale, pues lo dejamos aquí. ¿Os parece? Pues muy bien. ¿Cómo se quita esto? Hostias, igual tenía que haber hecho otra cosa antes. Lo de cambiar de escena, tal vez. No. ¿No? Hostias. Pero no haber estado silenciado todo el directo. Solamente buena parte del directo. Bueno, pues nada, hasta aquí el directo de hoy. Ha sido más corto que la otra vez. Hemos decidido por mayoría de 2 contra 1 que van a ser más cortos. Y a mí me parece bien, porque como es un juego que igual nos va a costar 20 directos, pues qué más da que sean 20 o 18. Tampoco va a ser tanta diferencia. Ya. Y nada, pues eso, es un directo atemporal que nunca puedo garantizar cuándo lo seguiremos. De mientras haré otras cosas de los martes. Hay que seguir con el Dead Space. Y tengo alguna cosa por ahí que se está gestando, que podría tener que ver con Pokémon, con el mar y con el Zelda. Pero a saber, porque una cosa es lo que digo y otras cosas que lo haga. Y nada, este viernes casi seguro que va a haber directo de Ned Yaroze, pero salvo que se me ocurra algo muy guay, que lo típico de buah, esto tengo que hacerlo este viernes ya. Pero si no, va a ser Ned Yaroze revisitando, aunque puede que haya nuevo contenido. Y además esta vez haré que sufra la gente conmigo, porque la otra vez lo jugué yo todo solo. Y esta vez, pues como puedo forzar a gente, puede que estén, no sé si Alexandra o Ferserker, ya veremos. Y bueno, pues nada, nos vemos el viernes. Muchas gracias Alexandra y Bepitic. No, de nada. Gracias a ti. Esta vez no voy a editar el directo, que le den por culo, porque tardará mogollón en arreglarse, no, y tampoco pasaba nada. No pasa nada. Y nada, pues lo dicho, nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós. Domo, arigato, gozaimasu.